Caballeros, la Estelar, la Prisma, la celestial figura de Alfredo, Pocho, Látigo, la Pantera Casero. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Analia? La temperatura es de 20 grados y sopla un viento sudoeste a 13 kilómetros por hora. Decime una cosa, ¿qué tengo puesto hoy? Alfredo hoy luce medias Villaluro y está peinado por productos Estela Maris Lanzani. Ay, 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 qué semana movida se nos hizo, queridos amigos. Pero partamos de la base de una cosa que creo que pueda llegar a ser interesante para que más o menos ustedes sepan más o menos qué fue lo que pasó, que todos saben lo que pasó. O si no, no. O si no, te están mirando otro canal. O si no, qué sé yo. La cuestión es más o menos la siguiente. ¿Qué sé yo, no? De ya. Bueno, hay muchos artistas que se dedican a hacer política. Nosotros no. Una de las medidas por las cuales bajamos el sketch de Pepeño Póvoro es principalmente para estudiar la manera, si realmente la manera que fuimos de alguna manera amonestados, porque realmente sentimos eso, si es lícita o no. Me parece que sí, porque, qué sé yo, hay cosas que la Constitución... O sea, cuando vos vas a hacer una cosa, te fijas y la Constitución dice que no vas a ir en cana. Nosotros generalmente no nos fijamos en eso, como somos actores, nada más. Y nada más. Y nada más. Porque una de las bases de la urbanidad, es decir, esto me molesta, y bueno, a mí todavía no me mandaron ninguna carta diciéndome que eso le molestaba. Pero un montón de gente sí, también diciéndole, y que si vos vas a preguntarle a esa gente, dice, ah, no, no. ¿Me entendés? No, a nosotros no nos mandaron nada. Pero por supuesto, porque después te ves realmente en esos problemas y todo lo demás. No sé bien cómo es, señores. De alguna manera, toda la grey católica, y esto muy seriamente, que se ha sentido ofendida por el sketch de Peperino Pómoro, les pido mil disculpas si se sintieron ofendidos. Che, pero tiene unos adalides que son muy poco cristianos porque van por atrás. O sea que pura y exclusivamente se atienen al poder de lo monetario. En otro momento hubiera sido diferente la cosa. Hubiera sido otra represalia. Pero en los años 90, aparentemente la cosa pasa por... Voy a ver si voy por acá atrás y hago esto. No, no. Yo no he tenido la posibilidad de no me dijeron nada. Es una verdadera lástima. Pero mientras tanto, no. Y tenemos cosas para mostrarles. Y seremos un vocero cada vez que manden... calla boca. Seremos un vocero de lo que pasa realmente y del dolor que puede producirle a la gente algunas cosas que se tapan de la misma manera, con el mismo ahínco, que no se dan algunas noticias, con el mismo ahínco... que nos atacan a nosotros que somos la cabeza de un ratón chiquitito allá en el fondo. Así que sin otro particular, hoy, ¿qué tenemos para hoy, Ana María? Hoy tenemos un montón de novedades. Auspició este bloque Salchichas Ruono, las únicas salchichas con cuero de culebretilla. ¿De qué? Culebretilla. ¿Qué es la culebretilla? Culebretilla. Salchichas Ruono. Auspicia también Rulemanes Carlín, los únicos rulemanes para tu amigo y para vos también. Auspicia también Salchichas Rono, la única salchicha con cuero de culebretilla. Salute, bienvenidos a otro programa y esperemos que por muchísimo tiempo, si no tenemos inconvenientes. Y vení.
é no teu pelado. Mas agora a voz cantante la tengo eu. Que no venís y decís qué te pasa, o por qué no te dedicas a cosas más importantes. Como yo en este momento. ¿Cómo no puedo resistirme, es algo que entra por todo mi poro. No puedo soportar esta tensión, tenemos que hacer algo. Sí, yo diría que hiciéramos algo. Tenemos que hacer algo. Sí, hay cosas, yo tengo una idea de si abre una posibilidad. Agárrame de fuerte porque sí. Siento que me voy por el aire, que me desmayo. No te vayas. Está... No. Suena la alarma. La alarma de mi vecino. Que él mismo está retirado. Sí, no es la alarma. Y me tengo que alejar de ti. Me tengo que alejar. Sí, en una eterna carpa de marrones. Ya no puedo... ¡Alejo! ¡Oh, el arma! La alarma despierta, la alarma no importa, la alarma. La alarma. Me despierta la alarma. No, nada, la alarma. La alarma, el grito de la alarma del señor de al lado. Abajo hay una alarma. ¿Qué tiene, mi amor? Nada, que me despierta. Bueno. Me despertó la alarma. No, voy a ver unos datos. Vos estás tranquila, que yo ahora voy a pasar unos datos. Acá, esperá que entro a la Interfline. Alto, la alarma, mira cómo te pongo. Llega la alarma. La alarma del auto. No le van a robar el auto. ¿Ves? No es lo mismo ahora. Estoy soñando con... Cha-cha-cha, non, tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en est pas là. Un poquito más para el lado de la costilla. Hoy vamos a mostrar uno de los principios más importantes de la física, ¿verdad, amigos? ¿Verdad? Y va a ser el péndulo.
El péndulo sirve para varias cosas. Una de ellas es para marcar una línea divisoria. No era divisoria la línea. Para marcar una línea desde un eje que va y viene, va y viene, va y viene. La ley de Ricardo Sanduli dice en su tratado de cómo penden las cosas. Del libro... de Sanduli. ¿Usted estudió Sanduli? No, estoy aprendiendo, señor. ¿Cómo no vas a ver las leyes principales de Sanduli? Sanduli es el padre de la física, el padre de la técnica. Por ende, tomó a sus discípulos, Carlos y Luis, Sanduli, hijos de él, cortó una media de mujer, y sacando la parte de la media, o sea, la parte donde va la pata, señora. Oh, es que le tengo que explicar, bueno, acá viene la pata, téngame ahí. Y acá viene la bacha. Cortamos la bacha y dejamos la... medi. ¿Medi viene de...? Bacha. Medi bacha no, viene de media. Abrimos y dejamos entrar en su interior dos kiwis de tamaño... normal. Kiwis. Perdón. Los kiwis tienen una forma pendular ya de por sí. Porque los kiwis pendulan. Y poniéndonos adelante, vamos a mostrar la manera que Pichón Rivier marca. Muy bien, ahí tenemos una línea marcada que va desde acá hasta acá. Ahora, quiero marcar una línea hacia la zona norte. Eso demuestra que el movimiento se demuestra andando. La importancia de esto enseñó a la gente que vino después a utilizar, por ejemplo, hamacas paraguayas sin caerse, porque antiguamente, al no saber que existía el péndulo, la hamaca paraguaya era muy aburrida porque se quedaba quieta. Los indios, al no conocer esta ley, se subían a las hamacas paraguayas y se quedaban dormidos de aburridos que estaban. Esto es de la escuela técnica. Espero que todos los conocimientos hayan entrado en ti como entran el poroto en las chauchas. Hola amigos, nuevamente Siddhartha Kiwi para ustedes. En 1966, Mahatma Pisuti forma el equipo de José. Poco después se retira con su costado místico a cuidar lagartos Juanchos en Santa Teresita. Pero antes nos deja un legado, cómo a través del yoga podemos soportar situaciones injustas en el fútbol, pasión de multitudes. Nos encontramos en la tribuna al grito de ¡vamos muchachos, tenemos que ganar! ¡Vamos muchachos, tenemos que ganar! Faltando un minuto, nuestro wing derecho elude al arquero contrario y le hacen un claro penal. ¡Penal! ¡Penal! Gritamos como locos. El referee hace caso omiso y dice, ¡siga! ¡Siga! Estirando toda la zona de brazos. ¡Siga! ¡Siga! Este es nuestro rostro.
codiamos al del lado y le decimos, ¿no lo cobró? Mira vos. Nos enyoguizamos, respiramos profundamente y con las dos manos extendidas y tomando la posición una conocida como Cacho Ciudadela, organizamos una gran avalancha hacia abajo, estirando toda la zona del tórax. Llegamos al alambrado, nos colgamos del mismo y gritamos, ¡muchachos, rompan todo! ¡Rompan todo! Agarramos un proyectil, puede ser una pila, un pedazo de paravalancha o nuestra hermosa botella de licor y apuntando al árbitro decimos, ¡mirá, juez, cómo caes! ¡Mirá, juez, cómo caes! Una vez que damos en el blanco perfecto, después de las balas de goma y los gases lacrimógenos que se nos vienen, nos retiramos a nuestro hogar al grito de ¡Isa la yuta! ¡Isa la yuta! Llegamos al mismo y ponemos un video de la familia Engels. El domingo que viene, de nuevo, todos como locos a la popular. Y ahora nos retiramos. Hasta la semana que viene con la frase de Mahatma Minujín, quien dijo, deje la terapia y cómprese un asado. Cha-cha, cha-cha-cha, non, tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. Manhattan Ruiz, Manhattan Ruiz, Manhattan, Ministro de Ahorro Postal, Don Gilberto Manhattan Ruiz. We are the world, we are the children, we are the parents and the first and the freedom. No, no era esa canción, pero no importa. Era We are the champion, we are the champion, my friend. De alguna manera ha quedado reconocido entre el mundo quién es el que manda y quién es el que dice la postalina. ¿Quién es el que manda? Yo. ¿Quién es el que tiene la postalina? Yo. El guiño que nos dan nuestros compadres del norte nos asevera que soy la única carapela confiable que tienen como para poder decir es él y no otras que sabemos perfectamente que no les da ni un pito de confianza. Así que cuídense todos aquellos que yo les haya señalado con el dedo avisor que damas y caballeros es este, se los voy a mostrar. Es medio mocho porque está especialmente diseñado por la CIA para mandar y detener a la gente, por ejemplo. Allá voy a hacerle esto a un cameraman. Perdóname, esto te va a doler más a vos que a mí. Esa persona se siente culpable y está incriminada en alguna cuestión. Y bueno, ¿qué va a hacer? Este dedo es... me ha costado 6 millones de dólares, casi lo mismo que le costó a la CIA hacer el hombre nuclear que después se casó con Farrah Fawcett Mayors, porque el tipo se llamaba Lee Mayors y andaba con Farrah Fawcett. Cosa que a mí, personalmente, me dio una bronca bárbara, porque a mí lo que me gustaba de Farrah Fawcett era esa especie de brushing que se hacía y que la verdad era muy calentante, aunque la verdad le faltaba un poco de mercadería por ahí atrás en el poto, y también me faltaba un poquitito de, para mi gusto, que era mejor que Jackson, la que tenía mayor cantidad de títulos. Perdónenme lo tranquilo y desprejuiciado que estoy con esto, pero quiero decirles que la tranquilidad y la paz ha vuelto a reinar en este ministerio, que es el ministerio de la alegría, el ministerio del amor, y crecerán las flores, saldrán los niños en pelotas corriendo con los ramos de flores por las calles diciendo, chiquilín de bachín, dame un ramo de vos, así salgo a vender milanesas en flor. Y esto no solamente es para mí la alegría máxima de reconocerme reconstituido, porque cada vez que me levanto a la mañana me miro al espejo y digo, estás reconstituido, te sientes bien, te sientes bien, y que un poco tiempo más, diciendo gracias al poder de la voluntad, hasta es muy posible que me crezca el pelo, y voy a andar corriendo con una cabellera hermosa y divina en mi motoneta como loco por la avenida Rivadavia con contramano, y la gente dirá, paren, que es él, y llevaré adelante una Sofía en mi sidecar, que por ahí a ver si la dejo enganchada atrás de algún rastrojero, como le pasó a una prima mía, que iba en un sidecar hace muchos años de unas motonetas y hambreta en Córdoba, y chocaron un burro y se le cayó encima y tuvo una quebradura en la tapa del cráneo. Damas y caballeros, todo lo que ustedes han hecho a favor o en contra mío, los que hicieron en contra están perdonados. Ego te absolvo con la mano absolvetora. Y a aquellos que me hayan hecho a favor, les digo gracias. Y arriba. Nada más. Porque para el agradecimiento soy bastante escueto. Muchas gracias, buenas noches. Busquemos a los otros por un mundo mejor.
Hoy la pregunta claramente es, tenemos clara alusión de que la posibilidad de entrar a este país con un tren bala deja abierta un montón de interrogantes. Interrogantes que, por supuesto, hablan claramente de una necesidad de un nuevo tren, debido a que necesitamos ir más rápido, movernos más rápido de Acasusos al siglo, de Funicino a Becar y de Becar, por ejemplo, a Virredes. En el caso de la gente que vive en la zona oeste, van a necesitar ir más rápido a Liniers. A Ciudadela y a Castela. Hoy hablamos con uno de los personajes que más sufrieron últimamente estos embates que sucedieron esta semana. El señor Ricardo Zaffamuro. Estamos hablando de conductor del tren bala. Queríamos saber realmente si el tren es bala, no es bala. Bueno, yo... I can't believe it. Yo no entiendo por qué me citan aquí y ponemos en el centro de la discusión si eso no es. Yo hice el máster de conductor de máquinas y jamás entró en discusión este tema. A mí me parece realmente absurdo. Usted piensa, realmente está bien, pero sabemos que pueden haber rencillas con personalidades que a lo mejor no quieren o no pretenden que ustedes senten, porque dicen que el tren bala es toquete, que el tren bala no es para la familia, que el tren bala se toca a la gente. Nosotros sabemos que Tokio se llama Tokio porque la gente se toca. Me parece que usted se está propasando porque yo nunca vi nada y nunca sentí nada. Siempre manejé, mire cómo manejo. Siempre así. Y cuando llegamos a 200 es porque, bueno, ya entramos en categoría internacional, pero no pasa de ahí. Para saber qué es lo que quiere la gente, en realidad estamos hablando con el señor Juan Carlos Pupeta, secretario general de la Fundación Tradición... Tren, Tradición al Tren. Tren, Tradición al Tren. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Por qué existe una posibilidad de que este tren no puede ingresar, que ustedes no quieren o no quieren, por una cuestión meramente tradicional, quieren que el tren sea de color marrón? No. ¿Por qué no puede entrar este tren? Yo quería aclarar hoy... el tren bala, de alguna manera, marca la decadencia moral de los 90. Yo he visto y he comprobado que la gente cambia de personalidad al entrar al tren bala. He visto asientos frotados, he visto espejos en el techo del tren bala, y lo único que nosotros queremos básicamente es volver al viejo tren tradicional y al viejo ruido del tren, que es chucu chucu chucu. Fu, 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 que tren, que tren, que tren, que tren. A ustedes han mandado a las empresas permisionarias que están haciendo el cableado, los rieles. Le han mandado transcripto esto, una carta que claramente decía chucu, 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 queremos, chucu, chucu. ¿Podría decirnos cómo era? ¿Cuál era el texto, por favor? No, nosotros simplemente sugerimos que los rieles... Existe, si me permiten, un a modo de punto de vista sociológico. Lo que vendría
podríamos llamar un golpe, o lo que dice Fito Páez, un punch psicológico en la gente. ¡Ah! Psicológicamente, doctor Gamburra, de la Asociación de El Tren Golpeado. Sí. Queremos saber, ¿el tren es bala? ¿No entra porque es bala? ¿La gente no lo quiere? Sí, sí, sí. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si el tren nace o se hace. Hay que preguntarse si el tren hace popó, hace pichín, si se toca, en qué ámbito ha sido creado el tren, si el tren, por ejemplo, juega con otros trencitos, si es tren bala porque sí o si es tren bala porque no. Bueno, desde el punto de vista sociológico y psicológico, prácticamente se los voy a deber. Debido a que, bueno, el psicólogo que hemos traído hoy es claramente pelotudo, ¿verdad? Sí. Pero es el punto de la psicología pelotuda de hoy. O sea, que usted sabe que psicológicamente, psicológicamente o pelotudo psicológicamente. Usted tiene, no saca una... Estamos ante una disyuntiva que realmente creo que reíte de otras. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente una empresa nueva que quiere entrar con sus máquinas, que quiere hacer la vida. Usted está mal porque no puede manejar un tren bala, porque existe una fundación que no permite que ese tren bala. Y una fundación... Nosotros recibimos en el Consejo del Trencito y la Familia 200 llamados diarios. Y lo queremos hacer público. Si siguen con la velocidad del tren bala, la velocidad conlleva siempre absolutamente al vicio, a la inmoralidad y al toqueteo toqueteal. Yo nunca me toqueteé con nadie. Yo nunca me toqueteé con nadie. Aparte siempre quise estar vestido así. El dolor de un japonés. La próxima semana en Juguemos a Nosotros veremos la sandía calada. ¿Es inmoral? Nos vemos. Juguemos a nosotros por un mundo mejor. Es un secreto. No lo comenté. Secretitos Utiltita, auspiciados por Chupetes Dulcito, el único con tetina mamaria, igualito a la tetita de mamá. El secretito de hoy: el baño debe ser un placer, no un ritual. Llenemos la bañera de juguetes y así el agua se convertirá en un elemento de diversión. Que el baño dure el doble de tiempo, sí, es cierto. Pero así lograremos que el niño, en vez de escupirnos y arrojarnos objetos a la cara, gorgojee contento de felicidad. Y jugando, irá conociendo y explorando su cuerpecito. Mami, debemos estar tranquilas y contestarle todas sus preguntas. ¿Qué es esto, mami? Es tu pitulín. ¿Y para qué sirve, mami? Para hacer pipí. ¿Y por qué se me para solo, mami? Después de todo, un baño con amor es lindo, ¿no? Es un secreto. No lo comenté. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non tu n'existes pas encore. Cha-cha-cha, 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 non tu n'existes pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. ¿Qué dice? ¿México? Pues dice México, Tijuana, claro.
Porque esto es México, Tijuana, y esta es una verdadera posada que nos ha costado un huevo y la mitad del otro poder hacerla. Así que si usted no le gusta, se puede ir a verse a mi mismísimo otro canal, ¿eh? Neustar. Por ejemplo, estos son mis hermanos. Y este soy yo. Y allí está Porota. Vaya que es preciosa, ¿no es verdad? Y mi hermano Pancho está completo y perdidamente enamorado de ella. Pueden descongelarse, hermanitos. No sé cómo hacer, dime. Pero dale. Mira qué bonita, mira qué bella que es. Pero me gusta mucho, es muy hermosa. Toma. Y me pone nervioso. ¿Qué es lo que esperas para ver y cantarle? Es que no puedo cantarle, no sé cómo hacerlo. ¿Tú puedes cantarle? ¡Ve y cántale! ¡Demuestra que eres uno de los hermanos Coraje! ¡Esos son los hermanos Coraje! ¡Ve tú y cántale! ¡Ahora les voy a cantar! ¡Yo con lo mexicano que soy! ¡Y van a ver! ¿Cómo tengo las bolas que me demuestran? ¡Les voy a cantar a ella! ¡Cántale! ¡Voy a comer el tequila, puta mayor! ¡Tome! ¡Y voy a tomar el tequila! ¡Toma, toma, mano, toma! ¡Ve y cántale, mano! ¡Dale la energía! ¡Sí, vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira que yo te voy a enamorar! ¡Ay, María! ¡Lielito, lindo! ¡Vamos, hermano! ¡Sí, sí! ¡Es una muestra de cariño! ¡Ahorita me voy a tocar al boliche! ¡Cuidado! ¡Basta! ¡Basta! ¡Cógelo! ¡Cállate, cállate! ¿Y tú? ¿Conoces la historia de María Calas? No, ¿cuál es? ¿Que te quedaste sin balas? ¿Quieres probar? A ver. Quedaba una. ¿A que no le pegas al otro hermano, al petizote? ¡Al petizote lo estoy haciendo también! ¡Ah, pero! ¡Vamos! ¡Sírveme otro trago! ¿Sabes quién es un muchacho interesante? Gracias. Me quedé sin nada. ¿Por qué no vamos a comprar una estación de servicio que hay en Tapijulapa? ¡Vamos! ¿Tienes caballo? Dos. Llévame, Lanca. Mujeres nos preguntamos si el parto es doloroso, cuántos meses es recomendable estar embarazada, si nos tenemos que embarazar en septiembre, en octubre, no sé. Para eso tenemos a nuestra invitada especial, Ana María Fiasqué. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal, María? Ana María, ¿se puede ir al gimnasio estando embarazada? Sí, nosotras tenemos una serie de ejercicios que hacemos en nuestra finca del Bolsón. Ah, qué interesante. En donde parimos todo natural. ¿En el agua también? ¿Haces parto acuático? No, si paro en el agua, en el lago Pueblo se me congela, ¿no, chicos? Ah. Hacen 20 grados bajo cero, tarada. Ah. Qué dulce. Lo que sí, bueno, nosotros queremos muchísimo. Ajá. Y vine con estas chicas. Ay, mirá, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estás? Bien. Pero vos ya estás... ¿lo es peligroso? No, mi caso es, no es muy común porque yo llevo 14 meses. Eso es de 14 meses. Sí. Es uno de los casos en donde sabemos que el pibe está hasta las manos. Claro. Que no tiene ganas. Bueno, Luzmila. Luzmila, ¿qué tal? Luzmila, ¿de cuánto estás? No estoy. Tuve un embarazo psicológico. Ah, tenés un embarazo psicológico. Parece real, ¿no? ¿Verdad? Vine a ver cómo es esto del embarazo. Y esas dos de 9 meses también están a punto de parir, ¿verdad? ¡Ay, qué pelotuda! ¡Qué boba! Bueno, ella, que es representante de las embarazadas de Braika y Maccabi. Ah, ¿qué tal, verdad? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Que nos llevamos re bien porque hicimos toda una colonia nueva
mandamos en el plan Tapuz. Ella se fue vacía y llegó con un bebé. Ay, y bueno, y ella que es ella es hija de Andy Williams, ¿no? ¿Se acuerdan? Es, era así. Que vino a tomar parió. Clases con vos, sí. Especialmente. Y nosotros nos encantaría mostrarte esta gimnasia. No, por favor, las dejo con tu gimnasia, querida Tamarea. Sí. Hasta luego. Tómatelas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de relajación que hacemos siempre en nuestra colonia de allá de Villa Turismo en El Bolsón, en donde nosotros la pasamos bomba, 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 en donde las embarazadas, cada una arriba de sus steps. Vamos a sentar estos steps. Y es más, y dice... ¿Cómo? No, sigan, no es un problema intestinal. No, tapala porque me parece que... Hasta la semana próxima con más, claro, otra... Lo mucho saben de... No hay una tobaya. Ya, estamos terminando. Estamos terminando, ¿verdad? Bueno, hasta la semana que viene. Bueno, pero tenés que tener cierto cuidado porque estamos en la... Yo te dije que no te garches. ¿Está bien? Reporter económico. ¿La bolsa? ¿Estás listo? Sí. Bueno, cuando digo tres... Tranquilo, vos tranquilo, que no se te muevan las orejas. Reporter económico, ya. ¡La economía se va en carajo! Estoy comprometido con la verdad. Soy peronista y periodista. Ah, ¿te la das de qué? ¿De periodista serio? Sí. No, no, querido, acá no estamos. Yo quiero ser como Longobardi. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non, tu n'existes pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non, tu n'existes pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. La musique. Yo estoy tan preocupado como usted. Por eso, la Fundateca Sismológica Argentinata declara... No tenemos, coma, ninguna fambulización de estar en Gamorra y Esgomelia. También es nuestro pipero aclarar que nuestros sembretes... No serán papaleados por ningún cogoto, huevo o cigota. Por lo tanto, es mi deber zarambotear semejantes angulidades para que no farfullezcan nuestros glucositos. Así, yo, Juan Virreyes Victoria Tigre, les dejo bien plantado este... Mi aforismo. La vaca ama la carnada, mas jamás sabrá nadar. ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Thank you.
rimbombante. Y tus ojos brillantes, María Concepción, aún recuerdo aquella tarde que mirando la te veía, te vi con medias caladas y ahí no más me di cuenta cómo era. Ahí empecé a tocarme por primera vez y luego seguí y seguí hasta el día de hoy. Aparecieron otras que también mostraban nalgas y otros lugares indecentes. Entonces yo era chico y me agarré solito mirando la revista te veía. ¿Qué voy a hacer? Cuando grande fui a la escuela y después me dediqué a juntarme con amigos a tocar, a cantar el karaoke. Yo no sé que no soy aquel que divierte a todo el mundo, pero señalo con dedo todo aquello que es inmundo. Y ahora no me puedo dar cuenta porque sigo tocándome aquella vieja foto. Se puso amarilla y ya la olvidé. Sentado en ti, mirando vieja foto. Semana que viene, lo vamos acomodando, pero vos ves que hay como una polenta nueva. Buenas noches.